¡Quieren hablar con la autoridad del pueblo! ¡Mire qué casualidad! ¡Está frente a Terry! ¡Y mi apellido de DiCaprio! ¡Mira, tienes cabello rojo! ¡Algo muy hermoso! ¿Y qué tienes en el camino? ¡Muy vergonzoso! ¡Tener que hacer en privado! ¡Ah, bueno! ¡Hola, porquero! ¡No se ha dado un circunstante! ¡Está peor! ¿De qué se trata? ¿Por qué tanto misterio, jefe? Me preocupa, ¿qué pasa? ¡Esgajía! ¡Ya no termina aquí! ¡Esta piel Wu! ¡Esta Pikachu! ¡Está Pikachu! ¡Agárralo, agárralo! Y fue con escopeta y expansiva. Oiga, gran jefe. Pero me imagino en medio de tanta gente se dio cuenta. ¿Quién le hizo tamaño daño? ¿Se dio cuenta? ¡Claro que sí haber visto! ¡Por eso venir contigo! ¡Y decirte una cosa! ¡No intervenir, Terry! No, bueno, haga lo que tenga que hacer. La ley se hace un lado. Adiéntelo, adiéntelo. ¡Te metiste con el hombre equivocado, pálido! ¡Ahora! ¡Vas a sufrir! ¡Porque yo! Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor. Las mujeres me persiguen y me vientan con dos. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Tranquilo, espérate. Yo no quiero ningún problema. Es más, te pido una disculpa en nombre de todos los vaqueros. ¡Esa menina aquí! ¡Eche cuello! ¡Esperad! 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 ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué lo mirará pálido? ¡Traer el cristal en ojos! Cuando pálido trae el cristal en ojos, Apache no podemos golpear. De manera que ustedes no golpean hombre blanco con cristal en ojos. ¡No podemos golpear! ¡Ser tabú para Apache! ¡Mala suerte caer en tribu! ¡Grandes desgracias! Muy bien, principios. Se ha considerado como hermano de Apaches. ¡El Dios de ahora, pálido! ¡Ser protegido de Apaches! ¡Tú poder vagar por todo el territorio de los pálidos! ¡Apache protegerte! ¡También por todo el territorio Apache! Sí. Creo que esta mañana, ¡y también por todo el territorio de Tenseque! ¡Mira, pálido! ¡Enseñarle! ¡El pálido trae el muso! ¡Ya me había picado! ¡Ya tumbaron la entrada! ¡Grande el montón! ¡Pero mira! ¡Yo mismo ayudaré al pálido! ¡Yo mismo! ¿Y quieres cristal para que pálido, amigo, ver mejor? Tú ves mejor, vas a ver. De manera que ustedes no golpearon un blanco con cristal en la boca. No poderlo golpear. Hola, Cheri. ¡Qué buenos principios! Habla de sus buenos principios. De su moral. ¿Qué las costumbres? Hermano. No golpearon un blanco con cristal en ojos. No. Ah, pero limpio lo que hay. Ahora sí, te va a poner feliz. El pálido duele mejor. Mucho mejor. Oiga, gran jefe, lo veo muy agitado. Ahí está la emoción. Sí. A ver, levantar a pálido. Creo que ya andaban jugando. Sí. A ver, pálido. Ahora hacerte la pregunta. Ahora tú ves mejor para...
pálido. Muy bien, pálido. Fíjate en lo que decirte. ¿Tú querés ir a pasar unos días en la aldea? ¿Estás bien? Ya llevarte como verdaderos hermanos. Abrazarlo al cielo. ¿Estás bien? ¿Llevarlo a la aldea? Darle de comer y de beber. Tratarlo muy bien, ser invitado mío. Cuidarlo. ¿Tú querés ir? Oye, García, ¿no? No golpearon un blanco. Es hablar bien de sus principios, de sus buenas costumbres, de esa moral tan hermosa y bella que tienen los apaches. Y pues la verdad, mi pueblo está muy contento con sus servicios. Gracias a usted hemos acabado con la carroña. Y de agradecimiento, a nombre de mi pueblo, le quiero regalar unos animalitos para su tribu. Quiero regalarle 40 gallinas paridas y 8 vacas culecas para su gente. ¿Qué pasa? ¿Gallinas paridas? 40. ¿Vacas culecas? 8. ¿Culecotas? Y para eso, pues es necesario que nos dé. Pues, ¿a dónde? ¿A qué domicilio? ¿A qué? Acércate, pídele los datos aquí al gran jefe. Los datos indispensables, señor. Así es. Ah, muy bien, gran jefe. Esto es muy sencillo. Mire, para empezar, deme su colonia. ¿Qué pasa? ¿A lo mejor no te entendió? No, tranquilo. No, su código postal. Su currículum. No, mire, si no recuerda eso, deme algo, no sé, alguna referencia, el certificado de su arte culinario. Mira, pálido. Está bien que va a ser el día del amor y la amistad, pero no eres mi tipo. No, se ve así que me estás malinterpretando. Dale claro. Yo lo que quiero es tu domicilio, tu calle, tu código postal, entre qué calle, taxi rosa, verde, no sé, ¿cómo llego? Si está en la esquina, algo. ¡Ay, a entenderte! ¿Me quieres ver la cara de indio? ¡Eh, ignorante! No. ¿Ah, no? No, ¿cómo crees? ¿Estás bien? ¡Apuntarle! Magua.com. Búscame en el Google. En el Google. Bueno, gran jefe, pues ya tenemos sus datos y su dirección. Mañana al amanecer, mis completos animalitos van a estar en su casa, en su cultivo. ¡Ah! Y porque es, ya va a ser el día del amor y la amistad, estoy feliz y contento. También le voy a regalar un güey. Y también le regalo el güey para que lo quiera ahí solo. Y también se lo voy a regalar. ¿Qué? ¡Ah! ¡Celeste el güey! No, gran jefe. Es de los que están allá en el corral. Claro. Aquellos sí están desparasitados. Así que puede irse tranquilo, gran jefe. Me comprometo que mañana amanecer esos animalitos van a estar en su tribu. Puede irse tranquilo. Gracias una vez más. ¡Están bien! ¡Apache, irse en paz! Pero recuerden algo. Cuando tengan un problema en este pueblo o haya una injusticia que reparar, nunca, pero nunca duden en llamarme. Siempre vendré su ayuda. Ah, bueno, no, jefe, lo tomaremos en cuenta. Oiga, ¿qué pasa? Este tipo se me hace conocido. Así es. ¿No sabe cómo le dicen? Pues yo solamente sé que le dicen el mariachi.